The Lot of Soul. Bienvenidos a una nueva semana mucho más que rock and roll. Esta semana desde Valterra en Arrecife tenemos a la banda Metalmorfosis.
Así sonaba, así suena Metamorfosis en esta nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Los tenemos aquí presentes. Bienvenidos al programa. Hola. Hola, buenas tardes. Pues lo dicho, preséntense y empezamos en conversación más que en entrevista. Bueno, y si Carlos el Peque, el que grita y la voz. Todo el corneto. Yo soy el Pelado, guitarra. Dani, guitarra. Y el Gabriel, bajo. Metamorfosis, desde el año 1990 haciendo ruido o haciendo música, como quieran denominarlo. Se ha pasado el tiempo rápido, ¿no? Estamos ya en el 2015, han pasado muchísimos años, 25 años haciendo rock and roll. ¿Cómo han vivido todo ese proceso desde esos comienzos? Pues... Habla tú, eres la enciclopedia del grupo, Gabriel. Tú eres la enciclopedia del grupo, venga. No, bien, la verdad, bueno, tuvimos unos años para ellos, así, unos 5 o 6 años a lo mejor, que nos desconectamos y tal. Pero que sí, de los 25 años que llevamos, la verdad que bien. Sí, pues, prácticamente son una formación, han tenido diversos cambios, pero casi se mantiene desde los principios, ¿no? Una primera época de Metamorfosis con otros miembros, pero casi tenemos aquí la formación casi original, con el Pelado que llegó de último a darle más contundencia, si se puede, a Metamorfosis. Sí, sí. Realmente la banda fue formada por Gabriel, ¿no? Y el Gallo, ¿no? Fueron los... Que el Gallo no está porque sus obligaciones laborales, vamos a decir así. Y después entré yo, hace un montón de años. En el 90. En el 90. Y luego el PECA. El PECA, 2 meses después. Yo, el PECA. Presente. ¿Sabes? Que no, hay que decirlo, pero entramos nosotros y empezamos a hacer algo con fundamentos, ¿sabes? Si no hubiéramos tirado por otros lados, ¿sabes? Si no hubiéramos entrado Dani y yo, que esto no hubiéramos estado aquí sentados hoy día, ¿sabes? Claro, y como siempre, ¿no? Los pibitos, que si los estudios, la mili, se disuelve el grupo, nos pegamos no sé cuántos años, pum, tal, y se vuelve a retomar el asunto después de unas cuantas sesiones de bares y demás que nos reunimos, decimos, ya, formamos la banda, Se empezó a hacer lo de los conciertos de la CRC, que fue cuando nos encontrábamos y nos daban ganas de tirar para adelante otra vez, empezar con esto otra vez. Estuvimos, no sé, 8 años así sin Metamorfosis, pero claro, cada uno estábamos en diferentes, a lo mejor, proyectos, ¿no? Pero eso, al final nos decidimos y fue casualidad a lo mejor o pedirle a Marcial si quería colaborar con nosotros, que al final, pues mira, le gustó al chico y se quedó aquí con nosotros, ¿sabes? ¿Dónde está la calidad? Modesto. Y la verdad que, vamos, el primer ensayo fueron los pelos de punta y recordando los viejos temas y con más ganas, ¿sabes? Porque ahora estamos más ganas que como cuando empezamos, ¿sabes? Pero ¿qué gusanillo es el que pica para que de repente vuelvan a decir, tío, Metamorfosis otra vez, vamos a volver otra vez, vamos a sacar todos esos temas, incluso temas nuevos, y vamos a dar porque más hacía caña falta, incluso. Hacía falta, no había rock, no había metal, hacía falta Metamorfosis. Claro. Y han recuperado todos los temas, aunque esto es un guiño directo a Metamorfosis, han recuperado todos los temas de la banda, algunos se han quedado en el camino. Sí. Nah, algunos han ido quedando, sí. Los primeros discos ya no... Los primeros discos, perdón. El directorio ya no lo ha... Al final no nos sacaron el de que hicimos en Japón, ¿no? En Medellín. No, pero eso, no. Las primeras maquetillas, lo mejor sí, están las típicas, Mátalo, la de Predador, que son temas del mismo año 90, sí. Que siguen gustando a la gente y otros pues hemos ido apartándolos y... Sí, bueno, algunos los conservamos, pero no son los originales del principio, los hemos ido cambiando, ¿no? Se han cambiado un poco y suenan más potentes que antes, claro. Porque en grabaciones no tienen discos hasta el momento. Bueno, sí, ahora mismo, a día de hoy, sí han sacado ya una maquetita. Una maqueta disco, ¿no? Sí. Pero anteriormente tiraron de 2 maquetas, creo que tenían, ¿no? Tres maquetas. Sí, la primera que se acabó en su momento en la Casa de la Juventud y luego ya otra en locales ensayos. Pero sí, digamos, algo grabado con condiciones ahora. O sea, en el regreso de Metamorfosis, sí, cuando grabaron algo... Algo más decentito, sí. Algo más decente por la nueva tecnología, internet... Claro. Que puedes grabar, vamos,
no hace falta ir a un estudio para grabar. Antes sí, antes tenías que moverte, ¿sabes? Tenía 3 millones de pesetas lo de antes. Sí, sí, no, la verdad que internet y los medios a día de hoy. Las redes sociales también. La tecnología ha hecho que la grabación de una demo a lo mejor sea mucho más fácil y asequible que lo que era hace, pues cuando empezaron, ¿no? Sí, en este caso 25 años, ¿no? Y Pelao, ¿cómo se te ocurre a ti acabar con esta gente cuando venías de otra banda y decías que Metamorfosis a lo mejor fue en tu momento casi una inspiración de trayera, ¿no? Sin duda, sin duda. Realmente recibimos una paga, por eso lo metimos, para cuerdas no da. Gallo, ¿tú qué dices, Gallo? Bueno. Gallo, ¿qué? Cuenta, Gallo. Cuenta, Gallo. Venga, va. Está durmiendo. Ahora está hablando él, Gallo. Hombre, tú imaginas que yo con 15 años iba a los conciertos de Metamorfosis, yo veía estos engendros tocando, ¿no? Entonces yo era uno más de los que se ponía allí en la valla, saltaba, brincaba, perdía las gafas. En aquel entonces se me rompían, ¿no? Entonces pasan los años, evolucionan las historias, yo me meto en otra banda, seguimos paralelamente esos caminos y tú imaginas que después de yo qué sé cuántos años me dicen, ¿quieres participar de esto? Entonces, que se encuentre uno tocando los temas que entre comillas admiraba, que te producían algo, ¿no? Pues, ¿cómo vas a decir que no? Me metí de lleno, por supuesto. Compartiendo en ese momento los dos grupos, haciendo un esfuerzo y de lleno, y en principio casi colaborando simplemente. Después ya nos metimos de lleno en vamos a sacar temas nuevos, remodelamos los viejos y creo que hasta el momento va funcionando muy bien. Cuando el Pegas y Dani entraron en Metamorfosis le dieron un impulso extra, ¿no? Como ellos decían hace un momentito. ¿Tú crees que le diste también ese impulso extra que Metamorfosis a lo mejor necesitaba? Igual, Dani, ¿tú qué crees? Que sí, le dieron ese impulso extra que igual Metamorfosis necesitaba en el regreso. Sí, sí, hombre, sí. Hombre, yo creo que se lo ha currado, se lo ha currado bastante bien. Sí, sí. Le da diferentes toques. O sea, si hubiera sido otra persona, hubiera hecho otra cosa diferente, supongo. Claro. Yo simplemente aporto lo que puedo y lo que quiero. Y Metamorfosis me da bastante para ayudar. Sí, sí, no, y actitud. Qué bonito. Sobre todo actitud sobre el escenario. Bueno, eso no es el tema, no sea solo de Metamorfosis, tu anterior banda también lo claro. El tema es pasarlo bastante bien, lo que comentabas antes. ¿Y por qué otra vez el grupo después? La verdad, somos ya. Tenemos, no somos chiquillos, ¿no? Pero básicamente siempre nos ha gustado la música. Y dentro de la música, el metal sobre todo, el rock y el metal. Y pues como, no sé, es como una. Pasártelo bien. Hay gente, como digo yo, que le da por comprarse de cuerda y quiere hacer un puente para desahogarse. Pues nosotros que vamos a formar la banda y tocamos. Y yo creo que exactamente como dice Dani, no hay más pretensiones sino pasarlo bien, y divertirnos. Dar ahí un puñado de canciones que si a la gente le comunican algo, pues bien, que lo pasemos todos bien juntos y poco más, ¿no? Hace poquito en una entrevista en Víctor Roca, a él precisamente le preguntaban que hasta dónde queríamos llegar. Y aceptadamente él decía, hasta el escenario. Hasta el escenario. Porque no hay más, es que no creo que tengamos que plantearnos más. Ya vendrán las cosas si quieren venir y poco más. O sea, igual no grandes aspiraciones, sino todo pasito a pasito, pues, y si llega. Lo que venga, venga. Llega, ¿no? Si hubiera sido hace algún tiempo cuando éramos más jóvenes y con menos, digamos, responsabilidades, quizá hubiera sido de otra manera, pero bueno, las cosas se han dado así, pero creo que seguimos disfrutándolo igual. Sí. O más. Claro, incluso. O más, yo pienso que más. Incluso antes, bueno, cuando éramos pibes, ¿no? Ya somos, puedo decir la edad, cuarentones ya. Ya cuando hemos llegado a los 30, tío. Eso ya. Que antes íbamos a ensayar todos los días, ¿sabes? Antes, venga, todos los días ir al local. Ahora, si nos cuadra, pues si nos. Una vez a la semana por lo menos, tenemos que ir a ensayar, que es lo que nos motiva. El salir del curro y el estar un rato juntos y hacer lo que nos gusta, lleno unas birras, lleno unas risas. Sí. Pues sobre todo eso, ¿sabes? Y eso es lo que nos motiva a seguir, ¿sabes? Claro, que lo principal, que no se convierte en una monotonía de hoy es martes, hoy es miércoles, sí, lo quiero ensayar, claro, tengo que hoy es miércoles, no podemos, claro. Bueno, podemos ensayar el miércoles o el jueves o el viernes o por buscar un día, ¿sabes? Claro. Pero no como antes, claro, uno ahora las responsabilidades son diferentes, ¿no? Pero es lo que hay. Sí, claro, tiene otras cargas, otras historias. Antes, claro. Antiguamente, de pibito, cuando faltaba alguna ensayada era por las novias y ahora son por los niños. Sí, pero sí. No, se puso sin hijo malo, tal. Sí, sí. No, sí, me quedé con la novia, eso era antes. Eso es verdad, sí, sí. No, es que tengo que hacer la compra. Pero bueno, las circunstancias de la edad, pues es lo que lleva, ¿no? Ya tiene. Antes tenías unas preocupaciones o unos deberes, o no los tenías, porque eras más pibe, ¿no? Ahora pues ya, pues a medida que vas avanzando en edad, pues claro. Vas teniendo otro tipo de compromisos, ¿no? Y
y es lo que, lo que pero tiene. Bueno, como decía antes, que ahora estamos con más ganas que antes incluso, ¿sabes? Sí, no sé, creo que estamos más motivados que antes, ¿sabes? Sí. Hay más motivación por parte de todos, ¿no? Vale. Pues nada, si les parece, escuchamos otro de los temitas de Metamorfosis. Otro temita, no, otro temazo. Bueno. Pues los dejamos así, tal claro. Como dice el Peca, sí. No es un temita, es un temazo y es Metamorfosis.
Bueno, lo dice el Peque, es el vocalista de la banda, no podemos discutirle que era un temazo. Cada cual que opine, temita, temazo. Está bien. ¿Qué te parece, Gallo? Bien. Gallo, tú ahí. Gallo, ¿tú qué? Gallo, ya vino, pero está escondido. Bueno, página web, Facebook, redes sociales, están al tanto de todo el tema de Internet, ¿no? Al administrador del Facebook. No, sí, bueno, tenemos lo que es el Facebook, tenemos página web también, tenemos en YouTube un par de vídeos también, de directo que hemos hecho. Y sí, sobre todo Facebook, que es donde más nos movemos. Nos ponemos carteles, las fechas de las tocadas y demás. Páginas, supongo, ¿no? Sí. Para que la gente lo siga, de acuerdo. ¿Y la forma de quien quiera tener una copia de ese disco, lo tienen en descarga directa o los venden en los conciertos? Yo les iba a decir, a lo mejor que dentro de poco, si eso lo podríamos poner en descarga directa para que la gente que esté fuera, claro, las islas o algo, se lo puedan descargar también. Y físico, pues lo puede encontrar pues dándole un toque o en los conciertos. Y bueno, un poco ya hemos puesto copias también, perdón, hemos puesto copias también de lo que era el Hell, que era el Bunker. Sí. Hemos puesto copias allí y poco más. Sí, porque el tema de conseguir música a día de hoy, ya no entiendes de música. Bueno, te iba a decir que si quieren un arreglo y alguna copia, un chácara, creo que queda alguna también. Sí, son tiendas que ya... Sino que vaya a la gasolinera, tío. A la gasolinera, ¿no? Lo tienen en cintas de cassette también, en los... Sí, a la camela. A la bolsa, la alfalfa. Esas que iban dando vueltitas esas y iban a... Se la damos con el bolígrafo para los que ya no tienen que hacer muchas pilas. Viene con un bolígrafo de regalo. Ese es el problema, que ahí es cuando dices la edad que tienen, cuando empiezas a sacar cositas que a día de hoy no tenemos. Y hablando un poco de la edad, ¿ustedes no han visto o no se han dado cuenta en el tema de música que al final los que están siguen siendo casi los mismos que estaban hace muchos años? Que no ha habido a lo mejor ese relevo generacional en cuanto a grupos o músicos que forman grupos, que hay muy pocos pibes, digamos, que... Sí, gente nueva, Sí, parece se ha perdido la costumbre, eso sí, ¿verdad? Antes, en nuestra época, había una ristra de grupos y de variedad y una de estilo tremendo. Parece que hoy en día no tanto, es verdad que no hemos vuelto a formar nosotros, ha vuelto a salir adaptado, Blackene también casi ha estado siempre, y... Los radios. Sí. ¿Qué más? Un montón de ellos, ¿no? Y todos somos los puretillas. Y la verdad que dices que, coño, que salgan bandas. Yo siempre digo, hay que hacer bandas. Da igual el estilo que haga. El tema, hay que hacer bandas. Y saca un poco la cultura del directo a las calles, ¿no? Que no está nada arraigada, ¿sabes? Pero tenemos el gran problema en Lanzarote, que es el directo. O sea, conseguir tocar en directo en Lanzarote a veces es complicado porque no tenemos lugares donde hacer conciertos. Se organizan pocos conciertos también en la isla, ¿no? Que es, digamos, de lo que cojeamos en Lanzarote, al menos en conciertos. Y bueno, te iba a decir que por eso mismo, de último, hemos intentado por lo menos movernos un poco más y hemos salido, pues hemos ido a Fuerteventura, hemos ido a Tenerife, a Gran Canaria. Tenemos un par de fechas ahora en Europa también. Vamos a Cambridge. Tenerife, no, pero por lo menos, entra dentro de la... Sí, no, pero por lo menos eso, dice, salir un poco de salir, no, lo que es salir un poco de aquí, y es que si no, aquí hay muy poco, Hace poco tocaron en el Invicto, ¿no? En Fuerteventura. Sí. Arrasaron por arrasamos allí, ¿no? Los Coquillos, un saludo a los Coquillos, a Inés, que nos felicitaron por nuestro 25 aniversario y nos dieron la oportunidad de estar con ellos en un temita. La cabra de la legión, dando saltando por lo menos allí, ¿no? Sí, pero sí, bueno, aunque no se lo se crean, enrollaron a, no, se enrollaron al felicitarnos y eso, ¿no? Aunque no se lo crean, es verdad, estos cuatro, bueno, falta Gallitos, estuvieron sobre el escenario con los Coquillos, tocando uno de los temas emblemáticos, celebrando, ¿no? Celebrando por lo menos el 25 aniversario de la banda, ¿no? Y el temita que te cantaste de los Lujurios. Ah, bueno, pues sí, bueno, eso ya fue con los Estribos. Bueno, sí, con cover ahí de Lujuria y bueno, bien. Sí, que estaba también Chapi de la tribu. Sobre el escenario, sí. Pero un momento muy bueno. Y eso, las veces que hemos tocado fuera, pues la gente ha respondido, pero bastante. Parece mentira, pero gustamos y todo. Gustamos, incluso la gente. A ver, sí, pues la gente dice, no, ruido tal, pero no es por nada, pero es que la gente que no escuche rock, que no escuche heavy, nos escuchan y gustamos, ¿sabes?
que no hacemos escándalo, tío. ¿Sabes? Que a la gente le gusta. Sí, de hecho, de último en la demo, bueno, demo, le decimos demo, maqueta, disco, CD. Ah, maqueta. La maqueta bien grabada. Maqueta. Supuestamente. Ahí está Melódicos, aquí del vocalista, ¿no? Cosa que anteriormente antes, no habían o no intentado o no vieron al igual el meternos, ¿no? Ahora tienen esos tonos melódicos con. Antes era castaña. Traya, ¿no? Antes era castaña y ahora lo que intentamos es que cada canción, cada tema sea diferente. Uno, ¿sabes? Uno no tenga nada que ver con el otro. Y alguno es más rockero, uno es más trap, otro es más heavy. Pero un poquito de todo. Y gusta. Y motivos de la edad puede ser, ¿no? Seguro creo se vaya haciendo más ñoño con. Puede ser la edad. Yo pienso que la edad, las experiencias, la música que escuchas, pues te influye y te marca, lógicamente. Y a la hora de sacar. Antes hacíamos castaña burra. Cuanto más castaña, mejor, ¿sabes? Y ya uno se preocupa y dices tú, ya la artrosis ya no tiene una la misma mano derecha. Pero. Y saca unos temas, por lo menos trata de hacerlo algo mejor, ¿sabes? Sí. Y con todo el respeto a los músicos de verdad. Intentamos sacar buenos temas. Y básicamente nos gusta, realmente, yo pienso que nosotros no hacemos, vamos ahí en esta línea, vamos a hacer la misma música que hace Metallica o la misma música que no sé qué, o ahora que se escucha más. Realmente sacamos riff, que si nos gusta, y vamos empatando los riffs y sale. Y a lo mejor al final el tema es un tema que dice, coño, qué rockero, coño, qué más trasero, coño, más. Parte melódica como tenemos en Sobrevivir, sí, sí. ¿Sabes? Y vamos pegando. Antes, claro, lo que no teníamos antes tampoco eran móviles, ni grabadoras, pero ahora con el móvil estamos ensayando, va, ese ritmo está guapo. Pues qué hace, coges el móvil y ya, a grabar, ¿sabes? Entonces vas guardando ritmo y ya. ¿Porque componen dentro del mismo local o a cada uno se le van teniendo inspiraciones y llegan un día al local y dicen, venga, mira, se me ocurrió esto y. Más bien descomponemos. Descomponemos cosas. Bueno, será un cúmulo de ideas de cada uno de ustedes que se baten y sale lo que sale, ¿no? Sí, pero alguien tendrá que componer, aunque no sea aunque no quieran. Yo que soy el último que ha llegado, yo a veces me quedo pensando en el nombre del grupo, Metamorfosis. Y con el paso del tiempo y las composiciones, que esa palabra ya te digo, parece que nos queda muy larga, que vamos sacando, parece que el nombre toma cada vez más sentido. Quiero decir, no creo que hagamos un solo estilo en cuanto a canción, sino. Es precisamente una metamorfosis del metal lo que hacemos, sin quererlo, porque realmente es eso. A veces un tema nos suena más rockero, a veces nos suena más tralla, menos tralla, más pesado, menos pesado. Y yo creo que la gracia está en eso precisamente, pero lo hacemos sin ninguna intención, la verdad que nos va saliendo. Y por eso decimos lo de no componemos, pegamos ritmo, vamos haciendo lo que va saliendo. Y eso sí, el denominador común quizás sea las letras que hace Pegas, que es. Intentamos que sean un poco reivindicativas, que ataquen un poquito, que sean. Que tengan algo que decir. También es importante la letra junto con la música. Si no tienes nada que decir, haz música instrumental. Sí, pero si tienes que decir algo, lo decimos con ganas y gritando siempre. Sí, pues incluso hay letras de principios del grupo que, por desgracia, a día de hoy siguen estando tan actuales como lo fueron en su momento, ¿no? Sí, verdad. Totalmente. Yo, bueno, nada, eso mismo, que las letras de hace 25 años que no han cambiado, que el tema de hace 25 años sigue todavía actual, todavía, ¿sabes? Sí, eso. Tema de, bueno, la sociedad, la vida cotidiana, el paro, todo, tío. Pues, gente, ¿qué les digo? Escuchamos otro temita de. Course, temazo, perdón. Temazo. Que luego al final acaban peleándome y. Lo digo con. No con ISO, sino con temazo. Venga, Metamorfosis. Llega tu guarida, último sueño pa' mi cantidad.
más, tal vez me pueda arreglar. Y no me dejes mirar atrás. He perdido ya todo el control. Pasa tiempo y no, no hay solución. Vela. Bajo la vela. Seguimos en Mucho Más que Rock and Roll, seguimos con Metamorfosis desde Valterra en Arrecife. Gente, Valterra siempre ha sido el punto neurálgico de la banda, ¿no? Pues sí. La calle Nuestra Señora de los Volcanes fue donde... Marqués de Comillas. Ahora es Marqués de Comillas. Claro, primero, ¿cómo se llamaba la calle? Del sótano. Nuestra Señora de los Volcanes. Ahí está. Nuestra Señora de los Volcanes. Ahí está el sótano. Sí. Joder, vivió mucho ese sótano. Solo ratones por ahí. Ratones era nuestro. Y una de las... Recuerdo una vez, el gallo que estábamos tocando sin querer. Bueno, pues, sin querer no, que estábamos tocando y con el bombo mató un ratón, con el mazo del bombo. Se quedó el ratón pegado en el bombo de la batería. Y nada más que había un enchufe, nada más que había un enchufe. Sí, un enchufe. Y para los amplios era un ladrón. Todo allí. Otro ladrón. Una cosa así. Y no se saltaban las palancas, ¿eh? Hoy enchufa tu barco y saltan las palancas. Sí, pero bueno, antes eran de plomos ese, que eso no saltaba ni para atrás. Aunque el gallo no lo tenemos aquí presente, pero. No, sí, hombre, sí está. Gallo. Le mando un saludo. Bueno, decía lo del gallo porque recuerdo que el gallo de los primeros grupos. Con el parche del bombo, él lo pintaba, ¿no? Tenía su logo, su historia ahí. Todavía pinta y eso, y hace ventiladores y eso, los amplificadores también, suele arreglar alguna cosa también. O sea, que tiene un batería y un manita, como se nota que no está presente. Un mani manita, sí, un mani manita de la exploradora, algo así también. La verdad que local. Bueno, Gabriel, que estamos casi terminando y poco habla. Como casi miembro del principio de la banda, ¿qué se supone ahora compartir con estos tres personajes? Y algo bueno, cuatro. El gallo también era desde los principios, ¿no? El estar con ellos y que Metamorfosis haya vuelto y tener otra vez esa caña y esas ganas de seguir tocando. Pues bueno, la verdad es que yo soy el menos rockero de todos ellos. Pero no, la verdad es que a lo mejor cuando estamos allí, pues eso, tenemos una fusión que nos juntamos todos y el mestizaje que tenemos, uno le gusta un tipo de heavy, otro rock. Sí. Gitaneo, algunos le gusta gitaneo. Panjuso. Bueno, dilo ya. Hoy lo obligaron a venir con. Hoy guau, nos costó. Sí, menos mal. Poner la camiseta negra. Nos costó. Poner el pantalón vaquero.
La madre se pensaba que iba a ir a una comunión o algo, cuando lo veía así, digo, tiene una comunión, como estaba en época. Llorando porque tenía que dejar el perro y la flota afuera, que no, que no otro quiere. Perfecto, perfecto. Yo no sé si algún día dejar esta cometa, mejor que yo no sé si podría estar en un grupo o heavy, con todo lo que fuera, pero es que no sé, con los velillos estos sí. Bueno, con esta maqueta que tenemos, con mejor sonido que lo que habían grabado anteriormente, ¿tienen vistas futuras de alguna nueva grabación que supere, si pueda, esta que tienen ahora mismo en la calle? Sí, esa es la idea, esa es la idea. Básicamente intentaremos autogestionar y autograbar, hacernos con un equipo mejor. ¿Otra vez? Y volver a grabar otra vez. Sí, porque todo esto ha sido en esta ocasión casi, bueno, autogestionado y grabado prácticamente por nosotros y con, en el propio local. En el local de ensayo, con lo poco que teníamos, bastante poco, pero suficiente. Pero no tienes el control absoluto de lo que sale, ¿no? Sí. Y hoy en día es eso, ¿sabes? Antes yo creo que todavía está por ahí el cuatro pistas, hay un cuatro pistas aquí en Lanzarote que roto por todos los grupos, por todos los locales, ¿eh? Sí. Pero ahora la facilidad que tiene la informática. Sí, a día de hoy sí, sí tienes más. Ya, es que un grupo te plantea decir, vale, ¿qué hago? Pago, no sé, 3.000 huracos a un estudio y tienes este producto y ya está. Y realmente hoy en día el grupo no gana dinero vendiendo discos, sino tocadas. O te gastas esos 3.000 huracos en un ordenador, una tarjetita, esto, y lo tienes una semana, otra y otra, y grabas todo lo que te dé la gana, ¿sabes? Y para moverte por las redes, tu música, que básicamente es lo que pienso yo que a los grupos que es lo que les interesa, que escuchen tu música y que te llamen para tocar. Y eso, la verdad, que no sea tanto como lo de antes, se más como los años 90, que la gente se ganaba más el sueldo de los músicos haciendo conciertos. Ahora el Ramoncín, la peña esta de las gaitas, todo, como así. Pero la gente de las gaitas, tanto intermediario, tanto, no sé, yo creo que también eso es... Sí, ustedes no pertenecen a la... Por a favor, la que, no, no por favor, que va, que va, que va, que va. Que va, que va. Con los mafiosos... Te pregunto. No tenemos ninguna relación con la mafia. Nada. Bueno, cada cual que la denomine como quiera, ¿no? A mí no sé. Y entonces a la hora de los conciertos, cuando vienen la anotadora o el anotador de turno para pedirle tema de SGAE, como que... Cogemos y rompemos el boli. No, ni caso. Las canciones son nuestras y las letras son nuestras y todo es nuestro. Si quieren ganar... Y todo queda en Valterra. ¿Qué pasa en Valterra? Se queda en la calle Marqués y Comillas. Si quieren ganar dinero, que trabajen y no que ganen dinero con el trabajo de otros. Pienso yo que es una lógica aplastante. Oye, pues gente, muchísimas gracias por haber venido, por habernos hecho escuchar la música que acaban de tocar, que aunque siendo grabada, porque es evidente que el gallo no lo podemos estar trayendo y saliendo para que toquen los temas que acabamos de escuchar de Metamorfosis. Muchas gracias y nada, seguir dando caña y que sigamos viéndonos en los conciertos. En los conciertos, arriba del escenario, y nos vemos dentro de 25 años otra vez aquí. Si rock and roll. Es lo que hay. Por supuesto. Y que uno los pueda ver. Claro, hola. Vamos a ver. Claro que sí. Pues lo dicho, Metamorfosis, hoy es mucho más que rock and roll, ya se nos despiden, se nos van del programa, nos han dejado un buen sabor de boca con sus tres temas, con lo que hemos hablado, que al final no es ni entrevista, al final es una charla entre amigos y esperemos que ustedes los hayan disfrutado, al igual que lo hemos hecho nosotros aquí en Biosfera Televisión. Gente, hasta la semana que viene.